Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Hoy es martes. Y una servidora, Edith Feble, siempre agradecida y honrada de que ustedes nos permitan entrar a cada uno de sus hogares. Debo agradecer a tantísima gente que nos ve a través de esta frecuencia tele, Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que nos siguen en redes sociales, que están en la página del canal o que están en mi canal de YouTube, también en Twitter o en cualquiera de las plataformas donde este programa se difunde, que ustedes comparten. Estaba analizando un poco la página de YouTube, va creciendo. Pueden mostrarla, por favor, para que la gente vea. Debo decir que, según los cálculos, 39% de la gente que visualiza nuestro contenido, que ya pasa de 600,000, lo está viendo desde los Estados Unidos, 39%. La mayoría de República Dominicana, 39% desde Estados Unidos, 2% desde España, 1% desde Alemania, y luego hay gente que aparece en Puerto Rico, o que aparece en una isla del Caribe, o que aparece en territorio continental. Ahí tienen la imagen de la pantalla del canal, que ya va sumando, déjame ver para decirles, de manera efectiva y no errar, pasamos ya a los 12,000 seguidores. Alguien me decía, oye, Di, ya pasamos los 12,000. Efectivamente, hemos pasado los 12,000 seguidores. Tenemos 3 meses operando, o sea que, según me dicen, es bien. 12,698 seguidores, ahí tienen ustedes, para un total de visualizaciones de 613,754. Para que tengan una idea, por ejemplo, a mediados de la semana pasada yo tenía 580,000. Si tengo 613,000, es decir, que vamos aumentando unos 50,000, 6 días en visualizaciones, lo cual está muy bien. Generalmente repartidos, mucha gente opinando. Debo decir que de todos los videos, el más contradictorio ha sido, ustedes no saben cuál ha sido el video más contradictorio, lo estoy preguntando a los jóvenes de aquí. ¿Cuál ustedes creen que es el video donde la gente más ha opinado y donde hay más gente molesta o que dice? El de los Rosarios, la familia Rosario, sí, porque ellos dicen que uno tiene que investigar antes de hablar. Yo he visto algunos reportajes y documentos sobre este caso, debo decir, y bueno, el que tenga la ilusión que la tenga, yo no cuestiono eso. Sí que queremos de alguna manera llevar la información a la gente y los responsables, aunque no guste, porque lo es como, ¿cómo se dice cuando alguien dice lo que usted quiere escuchar? Eso, esa palabra que se usa en política, que usted dice lo que el otro quiere oír. Entonces, sí, está vendiendo sueños, pero eso tiene un término, ustedes me lo dicen. Y entonces yo podría decirle, oh, sí, muy bien, claro, qué bien, familia Rosario, tienen su cuarto, sí, yo creyera eso. Siempre voy a decir lo que piense, incluso cuando eso ustedes no lo puedan entender, pero siempre será respetuosamente. Una de las cosas que hemos encontrado en ese tema y en otro es el tema del insulto. He estado leyendo sobre las redes sociales y la influencia que tiene, incluso para que haya canales que inhabiliten los comentarios o haya gente que se cierre. Yo no quisiera nunca tener que hacer eso. Yo pienso que esto es un espacio abierto para que la gente comente, que esto es de ustedes. Y es bueno que la gente, incluso los mismos que están ahí, seguidores y que opinan, le pueden decir a los otros, mira, hermano, así no se opina, así no es. O sea, con agresiones y demás. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes el canal, que tiene ya más de 300 videos, que es el producto de trabajo cotidiano y que ustedes pueden ver cada día. Hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar con un empresario que ha decidido lanzarse al ruedo político. De alguna manera venía defendiendo sus valores, dice que ha sido hostigado por eso. Vamos a conversar con él. También vamos a tener a Karen Tamariz, hoy viene acompañada en el área de farmacología, y vamos a hablar de diferentes temas. Dos invitados para esta área en el día de hoy. Antes yo quisiera mostrarles rápidamente unas imágenes que sacaba. Celebramos el día de Juan Pablo Duarte. Y bueno, Juan Pablo Duarte, uno tiene un recuerdo del Juan Pablo Duarte físicamente. Se supone que de Juan Pablo Duarte solo hay una fotografía, que fue la primera que salió. Una fotografía. Miren la fotografía, que era la que nosotros encontrábamos en nuestros libros de texto, ¿se recuerdan ustedes? Pero miren poco a poco cómo han ido cambiando la imagen de Juan Pablo Duarte, hasta llegar a ser completamente, esa es la fotografía original, que se dice es la única que se conserva de Juan Pablo Duarte. Esta es la que acompañaba nuestros textos escolares. Ahí tienen otra y vamos a seguir con las demás para que ustedes puedan ver hasta dónde hemos llegado. Ahí tenemos esta otra, seguimos.
Esta también es una fotografía muy, muy, muy común en nuestros libros de textos y demás. Esta la hemos visto una que otra vez, pero este año han salido fotografías que nunca imaginábamos. O sea, un Juan Pablo Duarte al que le pasaron, como hacen los políticos, que le pasen, mírenlo ahí, que le pasan esos programas para cambiarle el rol. Mire eso, usted cree ese, miren ese Juan Pablo Duarte, ya le pusieron los ojos grandísimos, azules. Ese otro Juan Pablo, miren eso, Virgen de la Alta Gracia. Muchas instituciones públicas con este Juan Pablo Duarte. Este Juan Pablo Duarte es una caricatura que está muy bien, de Cristian Hernández, una caricatura que puso de él espantado con lo que es Robin, pero ahí lo tienen ustedes totalmente modificado. Miren esa estatua de Juan Pablo Duarte, recuerdan esa que fue, que decían que se parecía más al presidente que al mismo Duarte, y ahora le voy a presentar una estatua que hicieron en Castañuelas, y lo subí a un televidente, le he preguntado cuánto le costó, a quién lo hizo, la estatua de Juan Pablo Duarte que yo mandé. A ver si la tenemos, porque mira, si no tenemos esa, que es la última, la de la, el productor nuestro tiene esa imagen, que es la del muñeco, Juan Pablo Duarte como un muñeco. Yo quiero que la gente pueda ver esa. No está. Me dicen, no, definitivamente no la mandó. ¿No será que el editor tiene interés en esa? Ah, esa es. Díganme ustedes, yo quiero que alguien me diga, ¿eso es Duarte? Esa cosa, eso parece como cuando ustedes hacen en los cumpleaños, ¿cómo que se llama? Para darle la piñata, un muñeco de piñata, para echarle ahí dulce y que los muchachos le den palo. Alguien sugería eso ante el que lo publicó, le decía que cojan una piñata y que le den a esa imagen. Eso fue, dice Iván Grullón, sorpresa nos llevamos los moradores, los municipios del Distrito Municipal La Canela en Santiago, el día de hoy esperando la inauguración del Parque Juan Pablo Duarte y su respectivo busto. Ese es el busto que le pusieron, mírenlo ahí. Al parecer el escultor se confundió e hizo uno en honor a Salfasano. Ahí tienen ustedes, bueno, ustedes pueden decir a quién se le parece esa imagen, pero fea. ¿Qué Duarte es ese? Yo encontré un Duarte que pintaron, porque habían cuadros también, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la filial de Bonao, y era como que estaba palúdico, parecía, muy amarillento, era una cosa tremenda. Después me enteré que eso era, en esa época lo hizo, le daba a pintores que no eran tales, contratas, iban y pintaban, y hay gente que se dedica a eso, a pintar para el Estado. Entonces también en la escultura pasa lo mismo. Últimamente las esculturas si fallan en este país, se supone que a medida que avanzamos en los tiempos, la ciencia avanza, todo mejora. Yo le voy a poner un caso simple, un suero. Usted va a poner un suero. Antes, ¿cómo eran los sueros? Con una jeringuilla que le dolía, que un niño usted tenía que estarlo agarrando porque era de metal. Ya no, ya hay un aparato que controla ese suero, ya es suave, ya el niño puede mover los brazos y no pasa nada. Es decir, desde las cosas más simples de la vida hasta las más complejas, ha mejorado todo, todo ha mejorado. Los hombres y las mujeres tenemos más esperanza de vida. Entonces yo no entiendo cómo en esa área, y pónganme el muñeco de nuevo, hemos ido retrocediendo. Porque obviamente hay un retroceso. Yo quisiera que hablara la gente que se dedica a esto. Ese busto que inauguraron en ese distrito municipal de La Canela, cuando aquí hay una escuela de bellas artes, hay una escuela de artes visuales, hay gente que está estudiando, que se forja y que se forma. Y estamos presentando imágenes como la que ustedes estaban mirando ahí. Yo no sé si es familia, miren, pero la otra completa, porque ahí lo que se ve es básicamente lo que dice el señor cuando dice que la sorpresa que se llevó, la fotografía, tal como la subieron cuando estaba comenzando. Abajo se ve un pedacito, pero es que esa fotografía se ve incompleta, sin el cuerpo, esa es, porque es con el cuerpo, es de ese cuerpo, que es como un saco hacia abajo, ustedes no ven cómo está descuadrado, hay un descuadre total, eso como que cogieron una chaqueta y se la pone algo que no le sirve, la pone sobre un palo y arriba le montan un caco de un muñeco, no, pero no relajen, eso en el Distrito Municipal de La Canela. He preguntado al ciudadano que escribió eso, ¿cuánto costó ese busto, supuestamente, según quien lo hizo, el busto de Juan Pablo Duarte? Vamos a ir a una pausa a esta hora de la mañana y cuando regresemos estamos. Yo quiero poner el primer video que tengo. Vean, de inmediato sabrán ustedes de quién se trata. Cuando regresemos vamos a estar hablando con él. Ha decidido implicarse un poco más en la vida pública. Ahora ya no desde una asociación industrial que dirigió, sino desde el ámbito ciudadano. Yo quiero que pongamos ese video número uno, nos vemos a la pausa y estamos regresando de una vez para conversar sobre esa decisión. Por defender y promover estos principios
que son los principios que han fundamentado esta asociación durante 47 años, por promover estos principios en espacios como el del pacto eléctrico, he recibido duros ataques personales, recibido muchos ataques a mis empresas. He sido objeto de persecuciones, de violación a mi intimidad por parte de autoridades y sectores antidemocráticos que no entienden el valor del debate abierto, del debate propositivo y el debate responsable para encauzar este país por mejor sendero. Todo esto lo hemos sufrido calladamente, estoicamente, pero hoy quiero desahogarme un poco con esto.